Estas son las noticias. Hoy en síntesis, la vigésima legislatura estatal inició hoy su tercer periodo ordinario de sesiones con la aprobación de nuevas iniciativas de ley. A partir de enero será obligatorio en Baja California contar con un seguro de daños a terceros. Con el objetivo de disminuir los accidentes en Baja California, se instaló un comité de seguridad vial en todo el estado. Festejan en los puertos y costas del estado el Día de la Marina Nacional, resaltando la defensa incondicional que se hace de la patria ante cualquier tipo de amenaza. Vamos a la información. Con el objetivo de disminuir el número de accidentes automovilísticos, crear conciencia y sentido de responsabilidad en la ciudadanía, se instaló en Baja California el Comité de Seguridad Vial. La información la tiene Fernanda López Treviño. A nivel nacional, Baja California ocupa uno de los 10 primeros lugares en accidentes automovilísticos. El 40% de los percances de tránsito mortales están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Aplicar medidas de seguridad puede disminuir el riesgo. 1.500 accidentes al año ya afectan a la comunidad. Y 60 muertos solamente aquí en Tijuana mata mucho más que otras enfermedades, que VIH, que tuberculosis o que cualquier tipo de patología, y se incrementa la morbo y mortalidad. La mayoría de los automovilistas violan el reglamento de tránsito y esto genera desde ligeros choques hasta la muerte o incapacidad de alguno de los tripulantes. Las edades en las que con mayor frecuencia se presentan estos percances son entre 15 y 29 años de edad. Realizar acciones preventivas para disminuir esta incidencia es lo que se busca a través del Comité de Seguridad Vial. Llevar a cabo acciones de prevención efectivas de manera articulada y efectiva con los municipios. Esa es la parte que nos interesa. Otro de los puntos más importantes también es lo relativo al soporte vital básico, que son acciones prehospitalarias que nos van a permitir salvarle la vida a una persona en el menor tiempo posible. La falta de conciencia del automovilista y el no respetar las señales de tránsito provocan serios conflictos viales. En Baja California se busca disminuir la cifra de accidentes automovilísticos en un 10%, y esto se logrará a través de educar a la población. Para nosotros es muy importante poder nosotros ir disminuyendo el número de accidentes de todos tipos, no solamente el vial, pero sí queremos nosotros disminuir la morbo y mortalidad de este tipo de problema. Atravesar la línea de peatones también lo vemos todos los días y lo hacemos nosotros. Debemos tomar acciones, son sencillas. El cinturón de seguridad, el uso del celular, son cosas que no es tanto lo que estamos pidiendo, pero sí es mucho el beneficio que va a tener de impacto en la población. La responsabilidad que cada quien muestra al sentarse detrás del volante repercute positiva o negativamente en quienes se encuentran a nuestro alrededor. Respetar los señalamientos de tránsito salva nuestra vida y la de los demás. En síntesis, informan Carlos Brightly y Fernanda López Treviño. El próximo año será obligatorio para todos los automovilistas en Baja California contar con un seguro de daños a terceros. Esta medida fue aprobada por la mayoría de los legisladores en el Congreso Estatal. José Ibarra con el reporte. A partir del 1 de enero de 2012, en Baja California será obligatorio para todos los automovilistas contar con un seguro de responsabilidad civil o de daños a terceros. Su costo no deberá exceder los 900 pesos al año y cubrirá daños hasta por 260 mil pesos o más. Este tipo de pólizas regularmente cuestan desde 1.500, 1.800 pesos al año, pero tienen una cobertura de hasta 1 millón de pesos. Entonces, realmente, este tipo de cobertura de 250 mil pesos no hay compañía de seguros que ahorita lo maneje. Va a ser un programa muy, muy especial que van a tener que hacer todas las compañías de seguros para esta nueva ley. Esta medida aprobada por la mayoría en el Congreso Estatal ha generado opiniones divididas de la ciudadanía. Por una parte está bien, porque te evitas muchos problemas. Desgraciadamente, ocurre un accidente y de momento no tienes tú para liquidar. Hay gente que tiene dinero, ¿no? Recursos, y uno pues tiene unos carros viejitos, pues ¿cómo vas a pagar un seguro, no? Está bien, por los accidentes y sí, pues que te cubra un gasto médico grande. La gente lo va a ver pesado, pero para todos puede ser
bueno. Apenas vamos a vuelta de rueda y luego eso, pues, como que está un poco complicado, ¿no? La reforma contempla que el automovilista deberá contar obligatoriamente con su póliza de seguro al momento de dar de alta su vehículo o bien cuando quiera revalidar su tarjeta de circulación. Esta medida fue bien recibida por el comercio organizado de la región. Entonces es importante que quizás por medio de alguna figura, llámesele por medio de la recaudación de rentas del Estado o algo, se pueda establecer ese candado para que todos los ciudadanos portemos de una u otra manera el seguro de responsabilidad civil y poder evitar una situación fatal. En los próximos días se espera se reúnan autoridades y representantes de las aseguradoras en esta entidad para definir las estrategias y lineamientos que se deberán seguir con el fin de beneficiar a la ciudadanía en relación a este tema. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, En Síntesis. Continúa la molestia de las personas inscritas dentro del programa de regularización de automóviles denominado Placas BCI que han acudido en los últimos días a realizar su trámite. Como ayer le informamos, sin previo aviso, las autoridades elevaron el costo de 3.200 pesos a 4.500 bajo la justificación de que la Secretaría de Hacienda realizó algunos ajustes en los costos. Además, la mayoría de los ciudadanos que entrevistamos en Síntesis y que obtuvieron su ficha para entrar al programa se mostraron inconformes por el número de viajes que los han hecho realizar a la aduana del Chaparral en la ciudad de Tijuana. Pues los precios ya varían. Primero nos decían que trajéramos 3.200, 4.000 y ahora que hasta casi los 5.000, pues no nos parece justo. No sé qué tratan de hacer. Nos dijeron que eran 3.100 pesos. Y ya después vine otra vez y ya eran 4.000 pesos. Y ahorita venimos otra vez y ya que son 4.500 pesos. Cuando yo vine por primera vez me dijeron que no rebasaba los 3.000 pesos. Ahora resulta que son 4.500. Eso es lo que se supone que vamos a pagar. Tenemos más noticias para usted y En Síntesis. Antes una pausa, regresamos. Imaginaste que algo tan pequeño pudiera ser tan poderoso. Nuevo Motorola Atrix, el smartphone más poderoso del mundo, en exclusiva con Telcel. La red donde todo es posible. Barón Balché y Casa Granados Eventos presentan al mejor guitarrista de Latinoamérica. Paco Rentería, con su tour Talismán, este 11 de junio en los viñedos de Barón Balché, en Valle de Guadalupe, a partir de las 6 de la tarde. Venta de boletos en Viajes Kinesia y LG Restaurante. Toque, la Galería del Objeto, donde encontrarás muebles contemporáneos y modernos para tu hogar. Tenemos muebles para exterior y tu oficina. Además, encontrarás cortinas y persianas Hunter Douglas, papel tapiz y las últimas tendencias en accesorios. Contamos con servicio de asesoría y diseño. Toque, una nueva experiencia para tu hogar. ¡Cofiasa! La red acerera más grande del noroeste. Cumplimos 40 años contribuyendo a la realización de los proyectos que mejoran la calidad de vida de todos en nuestra región. Agradecemos tu confianza por permitirnos ser tu proveedor de acero y construcción. ¡Cofiasa! Líderes en comercialización de acero en el noroeste de México. ¡Cofiasa! Hola, California, es que pasen muy bonito día. Mañana lo esperamos, que es un jueves de belleza. Además, todos los detalles del conciertazo que tendrá Shakira en Baja California. ¿Quieres saber dónde? No te lo pierdas. Además, nos acompañará Ivette Alanís. Como sabes, un jueves de belleza. Habrá moda y mucho más mañana en punto de las 8. Instaló en el Congreso del Estado la nueva mesa directiva para el tercer periodo ordinario de sesiones. Heriberto Reyes con los detalles. Por el artículo 50, fracción 2, inciso F, de la ley orgánica del poder. Este miércoles se llevó a cabo en el Congreso del Estado la sesión de instalación de la mesa directiva para el tercer periodo ordinario de sesiones. Y como suele suceder en la primera sesión, se reflejó la inexperiencia de parte del presidente.
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presenta al Pleno del Congreso la propuesta de diputados que integrarán la mesa directiva para el tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la vigésima legislatura del Congreso de Baja California al tenor de las siguientes consideraciones. Muchas gracias, diputada Virginia Ríos. Se agradece infinitamente. No volverá a ocurrir si hay necesidad de solicitar la dispensa del trámite en la lectura, como otras veces ha sido práctica común, recurrente, oficiosa, pero apegada a derecho. La mesa directiva quedó conformada por Carlos Murjía como presidente, María del Rosario Rodríguez como vicepresidenta y Virginia Noriega como secretaria. En la sesión, los legisladores aprobaron la designación de Ariosto Manrique Moreno como titular del Instituto de Estudios sobre la Opinión Pública. La Junta de Coordinación Política designa al ciudadano Ariosto Manrique Moreno, director del Instituto de Estudios Legislativos sobre la Opinión Pública del Congreso del Estado de Baja California. Juan Montesano, a favor. Roxana Soto, a favor. Alfonso Garzón, a favor. Solicitamos formalmente al señor ciudadano Ariosto Manrique Moreno pase al frente para la toma de protesta de ley. También en la sesión, los diputados aprobaron la designación de los 4 consejeros que formarán parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, tal y como lo presentó el secretario general de gobierno el pasado lunes. Quedó la licenciada Eréndira Maciel, que del Colegio de la Frontera, el licenciado Enrique Gómez Llanos, de la Federación de Abogados de Baja California, también el licenciado Adrián Alcalá, del Consejo Coordinador Empresarial, también quedó don Roberto Quijano, que es el expresidente Coparmex, también una persona muy reconocida en la parte de la ciudad de Tijuana y en el sector empresarial. En Mexicali, con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Durante la última sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones en el Congreso del Estado, los integrantes de la vigésima legislatura aprobaron 3 reformas importantes, 2 de las cuales están relacionadas con el tema educativo. Una contempla que el Estado debe proporcionar desayunos a todos los estudiantes de educación básica y el otro establece la gratuidad de la educación media superior. Bueno, llegará al 100% iniciando en un 25% y será de manera gradual. Aquí lo importante es que ya inició y todos esos jóvenes o las familias, los señores padres de familia que batallan para que sus hijos pagaran en abonos la colegiatura, les fiaban eso, ya no tendrán ese problema. Yo creo que el Poder Legislativo ha interpretado esa gran necesidad y es muy importante esta decisión porque todos los diputados nos hemos pronunciado en favor de esta decisión. También en la sesión y después de diversas declaraciones entre las fracciones parlamentarias, los ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, por fin se llegó a un acuerdo en relación a la reforma al artículo 18 de la Ley de Alcoholes del Estado. Un tema que nos pusimos de acuerdo, debo decirlo, fue un tema también que los propios empresarios fueron impulsando, la propia sociedad lo estaba reclamando y bueno, nos pusimos de acuerdo todos los diputados de todos los partidos y eso es darle buenas cuentas a la ciudadanía, eso es informarles que sí nos podemos poner de acuerdo, que sí podemos sacar cosas de manera consensada y de manera positiva y que estos son temas que van a beneficiar a la gran mayoría de los ciudadanos de Baja California. El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, se reunió con su homólogo de San Diego, Jerry Sanders, para evaluar las estrategias que se debe de aplicar como región para el desarrollo de esta zona fronteriza. Bustamante Anchondo dijo en entrevista que no solo se tienen temas comunes como la inseguridad, sino medidas que se deben de aplicar para la atracción de inversiones que beneficien a las dos ciudades. El primer edil tijuanense además informó que se están dando esfuerzos desde ambos gobiernos para lograr presionar a las autoridades federales de ambos países para acelerar los trabajos de remodelación de las garitas y la agilización de los cruces fronterizos. Queremos incrementar la actividad y promover turísticamente la región, no lo más una ciudad de la otra, porque nos podemos complementar en varias cosas. Estamos haciendo un proyecto para promover la inversión en Tijuana y en San Diego, como él mismo lo ha dicho a ustedes en Tijuana.